cómo saber cómo iniciar un estudio de 4D en el equipo DSN3 de Mindray. Vamos a la tecla de paciente. Acá podemos rellenar los datos necesarios. En la pestaña de V podemos seleccionar todo lo que sería la fecha de última menstruación, en donde nos va a permitir tener un paquete de mediciones directamente para la fecha que indicamos. Y listo. En Proof podemos seleccionar entonces el transductor y el preset con el que vamos a trabajar. Y una vez acá posicionando la carita del bebé, podemos seleccionar la tecla F9 en el teclado que dice 3D 4D. Acá vamos a modificar lo que sería el box y con Set podemos agrandar un poco más la imagen, cosa de que la carita nos quede bien en el box. Y después seteamos y acá también podemos ubicarnos mejor. Tenemos acá en las perillas 4 y 5 para modificar lo que sería el modo, si lo queremos superficial o hacer el iLife, o también podemos seleccionar para 3D o 4D. Acá lo cambiamos y presionamos Update y vemos todas las herramientas que podemos usar. Justo también podemos cambiar a formato único dual y tenemos también todo lo que serían los pasos para modificar un poco más la imagen. Podemos suavizar un poco, utilizar el Eye Clear también y podemos cambiar también un poco lo que sería el umbral. Luego podemos bajar y vemos que tenemos más herramientas. Por ejemplo, tenemos la rotación rápida. Acá podemos ver un poco mejor la carita del bebé. Tenemos para modificar brillo, contraste y opacidad. Y si seguimos bajando, tenemos también igual para modificar si queremos de vuelta, si superficial o iLife. Los mapas de tintes. Después tenemos también, si seguimos bajando, podemos seguir restaurando todo acá. Si queremos volver a empezar a adquirir la imagen. Y después tenemos en el modo iLife para suavizar un poco más la imagen. Si bajamos, tenemos el light y aquí podemos modificar de dónde queremos que nos venga la luz. Y estas serían algunas de las herramientas básicas que tenemos para hacer el estudio. Una vez que guardamos las imágenes, yo las hice con la tecla de Save y P1 que está configurada para guardar clips. Estas las guardo en un formato crudo, lo cual nos deja habilitado el volumen de la imagen y de la adquisición. Y bueno, nos vamos a la revisión de la imagen y podemos entrar a hacer nuevas capturas. Acá podemos modificar nuevamente varios de los pasos que ya hicimos anteriormente. Podemos volver a hacer un iLife y cambiar los mapas de tintes también. Podemos hacer suavizado, seguir guardando imágenes. Después cambiamos acá el tinte y seguimos guardando. Y después podemos también volver al modo superficial.